Hola, colega trompetista del mundo. Bienvenido al día número 49 y o 51 de este 2 sobre agudo challenge basado en el método del maestro Roger Spalding, doble 2 sobre agudo en 37 semanas. Este es el momento de ver tu cuaderno de anotaciones. ¿Ya lo viste? Comenzamos.
Muy bien, momento de ver la publicidad de YouTube y al regreso les comparto mi experiencia. Muy bien, aquí noté varias cosas. Hay una mejora en el sonido, en la calidad del sonido con respecto a la sesión anterior y en general a las sesiones anteriores, ¿no? Siempre se los digo en todos los videos, estoy cambiando la embocadura y por eso soy más sensible a notar los cambios, ¿ok? Entonces, si ustedes van a cambiar su embocadura en algún momento, yo les sugiero que lo hagan bajo la supervisión de un maestro y no lo hagan solos. Por lo general, la embocadura solo requiere uno o dos ajustes cuando es necesario para ver una gran diferencia en sonido y registro, ¿okay? Por lo general, yo lo estoy haciendo para hacer la embocadura que propone el maestro Spalding con fines didácticos para cuando me llegue algún trompetista que requiera mi acompañamiento en su crecimiento a su objetivo con la trompeta, pues yo poder entender y saber qué está sucediendo para poder darle una sugerencia efectiva. Entonces, dicho esto, siempre se lo digo en todos los videos porque me parece muy importante, noto un cambio de una mejora en el sonido. También noto que en algunos pedales se me hizo difícil que sonaran. Y es que esto del flujo de aire libre que he mencionado en los últimos días de práctica es tan importante, porque es que uno no es consciente de que uno deja de emitir flujo de aire libre. Y simplemente uno tiene la sensación como que no está vibrando y es que no se mantiene emitiendo el flujo de aire libre. Por supuesto que mientras más grave la nota, más lento ha de ir el aire, ¿no? Entonces yo les recomiendo vocalizar aire caliente en los pedales. Es muy importante. Si no te salen los pedales todavía, no pasa nada. Mantén el flujo de aire libre. Es lo más importante, ¿okay? Es lo más importante. Ha sido mi experiencia y la que he visto en otros colegas. Porque todo esto se va a ir ajustando. Esta es la primera vuelta que le damos al libro. Recuerden que son 37 semanas. Entonces ya uno va notando mejoras. Esta experiencia la estamos compartiendo en la plataforma del sistema de SPT. Y van notando mejoras en general, en su sonido, en su registro, en su resistencia. Solo que a veces los pedales cuestan un poco más. Y les sugiero tener tranquilidad y calma. Ellos van a ir saliendo. Es cuestión de ir manteniendo el flujo de aire e ir regulando la velocidad. Por supuesto, la tensión del labio en ese registro es un poco menos. El labio está un poco menos tenso para permitirlo vibrar con esas ondas que son un poco más lentas, ¿no? Si el labio está
como si estuviera tocando una octava más arriba, entonces esas ondas no van a tender a no producirse, ¿okay? Esas vibraciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va, tengo bastante expectativa. Este es mi día número 51. Okay, el 49 no lo pude grabar por problemas en la cámara. A mí me gusta grabar el primer día. Entonces vamos a ver cómo me va hoy, porque el día 49 me costó muchísimo hacer ese fa sostenido o sol bemol sobre agudo. Me costó muchísimo. Vamos a ver cómo me va hoy. Y no pasa nada, porque fíjense que a pesar de que me costó muchísimo y me cansé bastante, hoy, al menos en este primer ejercicio, me siento con el sonido bastante bien. Okay, que ha sido una de las cosas que en este cambio de embocadura me ha pegado. Por supuesto que he tenido problemas con el registro, con la resistencia, con el sonido, solo que ya de unas lecciones para acá he notado un gran cambio en mi fortaleza de los agudos y en mi sonido también. Por supuesto, yo algunos videos los grabo y los monto en Instagram. Okay, ahí es cuando termino de hacer los ejercicios, descanso un poco y hago esos videos que monto a veces, ¿no? Y ahí se ve el avance, porque cuando estoy haciendo el ejercicio y estoy haciendo esas notas en el registro agudo y sobreagudo, no suenan así de potentes como cuando ya descanso, ¿ok? Porque cuando estoy haciendo el ejercicio uno se va cansando y tienden a sonar un poco pequeñas. Pero ya luego, cuando uno descansa, uno comienza a ver la mejora. Recuerden que en el descanso es que está, por así decirlo, el secreto del desarrollo muscular, porque es durante el descanso que se regeneran los músculos, no durante los ejercicios. Durante los ejercicios lo que estamos es tensando los músculos y se está produciendo un proceso por allí. El descanso es el secreto de todo esto, porque en el descanso se regenera el músculo y se hace más fuerte. Entonces, bueno, si estás cansado, colócale pausa a este video y si no, continuamos.
bien, momento, a ver, a subirle aquí. Muy bien, momento de hacer la publicidad de YouTube y al regreso les comparto mi experiencia. Bueno, muy bien, aquí pasaron varias cosas, ¿no? Cosas que me agradan mucho. En general el sonido está mejorando mucho, ya hay un cierto punto, casi desde el principio, no sé, sol sostenido, la, todavía escucho basurita en el sonido, cosa que yo usualmente no tenía antes del cambio de embocadura, solo cuando estaba muy cansado, solo que está mejorando muchísimo, cada vez hay menos basurita en el sonido. Eso significa que se están fortaleciendo realmente mi musculatura con esta, con respecto a esta nueva embocadura que estoy usando. Otra cosa que me encantó con respecto a mi día 49, hoy es mi día 51, que en el día 49, y ya cuando iba por un la, un si bemol, o tal vez un si, no recuerdo bien, yo lo anoté, por allí tengo mis anotaciones. Oye, cuando iba por allí ya sentía dificultad. Hoy sentí el sol, me pareció hasta un poquito complicado la vibración del labio, pero llegó un momento en que empezó a vibrar muy bien, ¿ok? Y ya cuando iba por el mi bemol, el mi bemol me estaba sonando bastante bien, si mal no recuerdo, no sé si fue el mi bemol o el mi, estaba bastante bien. Y lo relaciono con hacer el menor movimiento posible en el labio, ¿no? Siempre va a haber un movimiento, porque eso físicamente ya está demostrado. Aquí en el canal hay unos videos donde gentilmente un gran un colega me permitió usar esos videos, que son videos bien viejos, de una boquilla transparente, donde se ve qué pasa dentro de la boquilla cuando uno va subiendo y bajando de registro. Entonces, sí hay un pequeño movimiento, solo que el movimiento es muy pequeño, tan pequeño que en algunas ocasiones a algunos colegas les conviene pensar que no hay movimiento, porque si piensan que hay movimiento van a mover mucho, ¿no? Entonces, sí se cierra un poquito cuando uno va hacia el registro agudo y sobreagudo, pero es un poquito. Entonces, no confundir eso con tensar los labios y hacer así, porque entonces se cierra el punto de vibración, se pone muy tenso, es difícil hacerlo vibrar y por supuesto no pasa el aire. Entonces, dicho, dada esta explicación, pues allí estoy haciendo el menor movimiento posible de forma consciente, dejando que los labios vibren lo más libre posible, ¿ok? Entonces me hice consciente una vez más del flujo de aire. En algún punto no me quería sonar y era que no estaba pasando el aire de una forma fluida. Es algo bastante, por lo menos para mí, imperceptible, ¿ok? O sea, a veces uno siente que está haciendo flujo de aire libre y no es así. O sea, la mayoría de las veces cuando la nota no suena es porque no está pasando el aire libremente, ¿no? Entonces, ahí yo te sugiero que te prestes atención en ese detalle. Luego, bueno, en algunas notas, cuando hacía el arpegio ascendente, de abajo hacia arriba, no me sonaba el agudo. Creo que me pasó en el fa y en el fa sostenido. Luego, de arriba hacia abajo, sí me salía. Ya el fa me estaba costando y el fa sostenido me costaba, ¿no? Pero, sin embargo, si esto te sucede, más que pensar en tensión, fuerza, concéntrate en que el aire pase. Si no suena la nota, no sonó, pero concéntrate en que el aire pase y los labios vibren, ¿ok? Así sea pequeño, ¿no? Porque como te digo, haciendo el ejercicio, suenan pequeñas las notas, no pasa nada. Cada vez suenan más fuerte, cada vez van a sonar más fuerte, porque es la experiencia que he tenido, la experiencia que me han comentado otros colegas que están haciendo el sistema. En la plataforma de SPT, por cierto, aprovecho de invitarte si quieres recibir estas indicaciones de forma más personalizada, si quieres aclarar tus inquietudes haciendo este programa, tus inquietudes técnicas, tus inquietudes conductuales, porque a veces la conducta afecta mucho, porque a veces cuesta inclusive dejar el día de descanso. Hay trompetistas que dicen, no, yo no voy a dejar el día de descanso, yo voy a estudiar todos los días porque en esta primera fase del libro, recuerden que hay una fase del libro donde sí se estudia todos los días, pero esta no es la fase, esta fase hay que ir fortaleciendo y se deja el día de descanso. Entonces el trompetista dice, no, yo no voy a descansar ningún día porque voy a perder condiciones. Y resulta que lo que termina sucediendo es que si lo haces todos los días, empezando esta primera vuelta del libro, muy posiblemente te vas a agotar si no tienes una fortaleza muscular. Si tienes una fortaleza muscular grande, no te vas a agotar. Pero si no la tienes, lo que te va a suceder es que te vas a agotar. ¿Por qué? Bueno, porque los músculos se desarrollan durante el descanso.
Entonces, si te agotaste de una forma muy grande porque todavía no tienes la fuerza suficiente muscular, el desarrollo suficiente para soportar hacer esto a diario, pues no te vas a recuperar para el día siguiente. Y cuando lo vuelves a hacer, lo que vas a hacer es cansarte más. Eso te puede llevar por caminos bien, bien difíciles. Y entonces, ¿por qué si ya tenemos esa información seguimos estudiando hasta agotarnos? Porque hay que gestionar la conducta. Allí se trata un asunto de la conducta, no es un asunto solo de la trompeta. Y allí está Jesús Ramírez en la plataforma para darte herramientas para que puedas gestionar la conducta, porque funcionamos con hábitos y esos hábitos se generan, la mayoría de los hábitos que nos rigen se generan entre los 0 y los 8 años, pero luego los podemos cambiar, solo que si no los cambiamos conscientemente, pues van a seguir rigiendo y nos pueden afectar en nuestro desenvolvimiento y avance con la trompeta. Entonces, la plataforma de SPT, te invito a que compartas esa experiencia, la estamos pasando súper chévere. Allá los colegas que están, son miembros de la plataforma, allá hay colegas de nivel principiante que están empezando con la trompeta, de nivel medio y profesionales que tocan show. Y todos la estamos pasando muy bien, todos estamos avanzando con el método y estamos haciendo una muy bonita amistad. Y ellos, en la palabra de ellos, ellos dicen que somos ya una gran familia que se está conformando allí. Entonces te invito a que seas parte de esto. Son solo $4.99 mensuales. Aprieta el botón unirme, haz clic allí, escoge el nivel máster de SPT, sigue los pasos de YouTube y ya vas a ser parte de la plataforma. Y además vas a recibir totalmente gratis el libro del sistema de SPT. Entonces, sugerencias, ya te he dado varias sugerencias en el día de hoy. Una sugerencia muy importante: si no te suena la nota, coloca tu atención más en que pase el aire y no tanto en la tensión del labio, sino en que pase el aire. Por supuesto, el labio debe haber tensión para hacer una nota sobreaguda, solo que es igual de importante o más importante que el aire pase, para que ese aire que está pasando los haga vibrar. Si nos concentramos en el labio, entonces ahí va a ser más difícil. Así que el menor movimiento posible del labio hasta donde la trompeta te suene bien, porque si la trompeta no suena bien, entonces es que de verdad el labio está tieso. Entonces no, así no funciona. El sonido siempre te va a guiar. Nosotros aquí en el sistema SPT lo llamamos FCF. Flujo de aire libre, calidad de sonido, facilidad de vibración. Esos tres parámetros son la guía para saber si estamos ejecutando los movimientos que requerimos para hacer sonar el instrumento de forma efectiva. En este caso, si están muy apretados los labios, no va a haber FCF. Si no está pasando el aire, no va a haber FCF. Aquí, aunque yo estaba dejando pasar el aire al final, se trata de una cuestión normal de fortaleza. Por eso es que el fa sostenido sonaba así chiquitico y con dificultad. Porque aparte de esto que estoy aprendiendo a hacer con esta embocadura nueva, precisamente se está fortaleciendo. Tú estás fortaleciendo tu embocadura. Así que de una vez, posiblemente no te suene ¡ah! De una vez. Y además que el ejercicio es exigente, así que el ejercicio te vas cansando y es normal. Ya cuando descansas, vas a poder tocar notas agudas que no habías podido tocar antes. Entonces, te deseo muchas bendiciones. Te envío, sería el término adecuado, te envío muchas bendiciones, deseo que pases un feliz día y que sigas avanzando con nuestro amado y querido instrumento, la trompeta. Mucho éxito, feliz día y nos vemos en el próximo video. Adelante, colega trompetista del mundo.